Pesa tu voto. 18 días te separan de tu voto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa especial Expresa tu Voto Elecciones 2024. Como ya se ha vuelto costumbre aquí en Expresa TV, en esta mesa de análisis, en esta mesa de discusión, con amigos, con compañeros periodistas que estaremos platicando de temas importantes justamente en el marco de estas elecciones que ya falta menos. Estamos pues prácticamente a menos de un mes de que usted y yo ejerzamos nuestro voto y hagamos un voto informado. Y esta noche quiero agradecer, por supuesto, la presencia. Ahora sí, casa llena tenemos el día de hoy. Vamos a empezar y presentando a nuestra querida América Ortiz, quien es de casa, la dama que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Víctor. Gracias. Buenas noches. Yo espero que sea un gran programa y que usted se lleve cosas muy positivas de lo que estaremos planteando en esta noche. Muchas gracias. También en el estudio nos acompaña Memo García de TVR Comunicaciones. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias. Y a la distancia, digo, estamos casa completa porque ahora sí no le hizo efecto el medicamento geriátrico a nuestro querido Pepe Báez. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches de Grupo Imagen. Fíjate que por eso dicen que no hay que automedicarse, fue recomendación de Miguel Puertolas, pero así te quiero, amigo. Buenas noches a todos, un enorme gusto estar con ustedes. Gracias, gracias, Pepe Báez. Y por supuesto también nos acompaña nuestro estimado Miguel Puertolas de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Bien, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, pues muy contento de poderlos acompañar. Justamente, bueno, hablando de esta mesa con el debate, que es lo que quiero decir a esto en este programa, este segundo debate de las candidatas a la gubernatura del estado de Guanajuato, y podemos decir el primer debate donde están ahora sí las tres candidatas, donde estuvo la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alma Alcaraz, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, y la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha. Un debate esperado, organizado por el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, y me gustaría empezar esta noche pues conociendo sus impresiones. ¿Qué vieron? ¿Qué rescatan? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo negativo de este primer debate donde están las tres? Segundo debate de que organiza o que estaba pensada para las candidatas a la gubernatura. Empezamos por las damas. América Ortiz. Yo creo que vi un debate muy positivo, un debate en el que pues dimos un formato muy libre, muy padre. A mí me gustó que las tres moderadoras tuvieran su espacio para poder dialogar y cuestionar a las candidatas. Esta parte me gustó mucho del debate como tal, el formato. De nueva cuenta, el tiempo. Creo que nos hace mella el tiempo cuando es tan poco el tiempo que tienen para poder pues exponer un tema, si acaso lo pones en la mesa pero no lo presentas como tiene que ser. Esa parte, bueno, sigue siendo tema en el debate. No sé si son menos temas los que se tienen que abordar o un debate más largo, pero nadie lo va a ver, no lo sé, pero creo que el tiempo sigue siendo un problema en los debates. Pero el formato en esta ocasión fue diferente y me agradó, me gustaron mucho las moderadoras. Creo que las tres son conductoras, comunicólogas, con muchísima profesión, con muchísima experiencia, y creo que se vio cuando ellas estuvieron participando. De las candidatas, bueno, pues nada que no se hubiese ya mencionado como lo que podríamos imaginar que ocurriría. Una candidata del gobierno de primera fuerza en nuestro estado, que es el Partido de Acción Nacional, muy atacada por sus contrincantes políticas. ¿Qué decir de la candidata de Morena? ¿Qué decir de la candidata del Partido del Trabajo y de esta coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y la candidata de Movimiento Ciudadano? Pues que las atacaron, sobre todo la primera, la atacó Alma Alcaraz muchísimo. Prácticamente sus intervenciones eran más de ataque que de propuesta, y no así de la candidata de Movimiento Ciudadano, que también atacó, pero también tuvo esa parte de poner una que otra buena propuesta, o al menos propuesta en la mesa, que dio la oportunidad de conocer un poco más sobre sus proyectos de campaña. Creo que esta parte también fue muy, muy positiva. Hubo detalles de la candidata de esta coalición Morena, PT y Partido Verde que no me gustaron en lo personal. Lo comentábamos unos segundos antes de entrar al aire, la fotografía de la candidata de Celaya que fue atacada y asesinada, Gisela Gaitán. Creo que no sé, en lo personal no fue algo que a mí me haya agradado ver, y no porque no haya ocurrido el hecho y no porque no haya sido impactante y sea importante no olvidar las agresiones.
sin embargo, creo que ya no era el escenario para hablar del tema, creo yo. Esta parte también me pareció como que muy, muy fuera de lugar. Pero bueno, dentro de todo, creo que un debate que no me sorprendió en esta parte de los ataques. Me gustó la parte en la que Livia Denise García Muñoz Ledo se defendió. Yo me imaginaba a una Livia Denise menos combativa en responder ese tipo de ataques. No la hemos visto a lo largo de su campaña como una candidata que vaya atacando y desprestigiando como tal al gobierno federal. Esta vez respondió con números, con hechos, con situaciones a sus contrincantes. Esa parte también me gustó ver a una Livia Denise, porque creo que lo he dicho ya en otros programas o en otros foros. También conoces a los candidatos hasta en la forma en la que reaccionan, claro, cuando ocurre una situación así, como cómo van a reaccionar si es que a algo se les sale de control a la hora de ser gobierno. Creo que también es positivo verlas en este contexto. Correcto, vámonos ahora con una parte a los que están conectados en línea, vámonos pimponeando para que luego no se nos vayan a dormir los que están conectados. Pepito, ¿tú qué puedes decir al respecto de este debate? ¿Qué fue lo bueno, qué fue lo malo que tú rescatas de este debate a la gubernatura del estado? Bueno, pues yo he de decir que a mí el formato me encantó. Me encantó porque el hecho de poder tener jóvenes en contacto, desde luego una representatividad, creo que fue algo muy innovador. Jóvenes que, bueno, pues de alguna manera podían externar lo que piensan, lo que sienten, lo que les preocupa. A mí me gustó mucho eso. ¿Qué decir de tres damas de primer nivel? Desde luego Paola Rojas en el ámbito nacional, pero en Guanajuato perfectamente representados por dos damas en toda la extensión de la palabra, profesionales, respetuosas, apegadas a lo que era el debate, sin protagonismos. Creo que la presencia de Beggy Razo y de Ale Magaña fue sumamente acertada, independientemente pues, de que son dos grandes y queridas amigas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones. El formato me gustó mucho, coincido al 1000% con América Ortiz. Creo que Alma Alcaraz comienza a desplomarse desde el momento en que pone esa foto de Gisela Gaitán, un tema pues, que a todos nos duele, que a todos nos preocupa, pero que creo que hay límites definitivamente, y no se puede estar, si se me permite el término, y quiero ser muy respetuoso, lucrando políticamente con una tragedia, con una situación que a todos nos angustia. Creo que desde ahí vimos que Alma Alcaraz, pues su dinámica iba a ser atacar, iba a ser pues lo que hizo, que incluso la llevó a perder tiempo, se le acabó el tiempo en más de 3 ocasiones, la llevó a que en más de 6 ocasiones las moderadoras, de una manera totalmente respetuosa y muy damas, le dijeran que no podía estar sacando cartulinas o mensajes mientras no fuera su intervención. En fin, creo que de ahí de entrada para mí fue una muy mala impresión eso. Respeto mucho quien la haya asesorado, pero para mí se me hizo una total y absoluta falta de respeto. Ver una Yulma Rocha que me gustó, si ustedes recuerdan el inicio de la campaña de Yulma Rocha, veíamos una Yulma, los que la conocemos, incluso tal vez un poquito desconocida, extremadamente agresiva de repente, lo veíamos en su mirada, ahí me gustó mucho. Creo que volví a ver a la Yulma que yo conozco y que yo conocí en su andar político, mesurada, crítica, muy crítica, pero siempre con una propuesta. En más de 4 o 5 ocasiones dijo, a ver, nos pidieron que nos dirigiéramos a las mujeres y ustedes no lo están haciendo. Creo que Yulma le fue bien. Para mí, lo he dicho siempre, en un debate no hay ganadores, porque eso lo dice la gente. Eso ni lo dicen los candidatos, ni lo dicen los partidos políticos. A mí que me disculpen, creo que a Yulma le fue bien. Y una Livia Denise, pues que nos tiene acostumbrados a lo que es, una dama que tiene finalmente los números en la cabeza, que ha sido creo que autocrítica en muchos temas, ha sido enfática en que no van a seguir ni el fiscal ni el secretario de Seguridad Pública de su administración. Me salió sobrando también esos apodos, como lo cuestionábamos de Xochitl Gálvez a nivel nacional con los apodos a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues en esta ocasión ese Livia Samarripa y ese Livia Salinas de Gortari, para mí salieron sobrando totalmente. Creo que una Livia mesurada, una dama preparada y que, bueno, pues como bien lo comenta América, sí respondiendo, pero sin perder la línea que la ha caracterizado, no solamente como candidata, desde que era funcionaria, siempre creo que una mujer, pues muy en la línea del respeto, que es lo que
lo que creo que hoy se necesita tanto, ¿no? Que haya respeto hacia la población y entre los mismos contendientes políticos. Correcto. Memo, lo bueno, lo malo, ¿qué fue? Un debate, intento de debate. No escuché nada diferente de lo que he venido escuchando de las tres candidatas. El fraseo muy propio de las redes sociales, porque eso sí han ido a las redes sociales. Yo me preguntaba hoy en la mañana, porque no hubo algo más extraordinario, inclusive la candidata de Movimiento Ciudadano y la candidata del PAN, PRI, PRD, se recordaron su pasado prista que ya sabíamos, el elemento Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca también. Yo me preguntaba, ¿cuántos guanajuatenses las verían ayer en la noche? No tenemos el dato, pues. No hay dato. Todavía no hay dato. Sí, pero no escuché nada extraordinario, nada que inclusive no haya escuchado de ellas en campaña, ¿no? O sea, frases cortas, muy cortas. Correcto. Migue, ¿tú qué fue lo bueno, lo malo del debate? Algo que cabe destacar y es muy importante decirlo, que no hubo protagonismo de parte de las moderadoras de este debate. Eso se aplaude porque desafortunadamente luego hay moderadores que se creen parte del debate y empiezan a regañar candidatos y demás. Esto pues obviamente queda totalmente fuera de contexto. Fueron muy educadas a la hora de solicitarle a Alma Alcaraz, y la verdad es que también es cierto, ¿no? Alma Alcaraz yo creo que fue la que presentó más problemas para adaptarse a las reglas del debate, primero porque, bueno, ella no lo sabía, ¿verdad? Pero las cámaras nunca la tomaban cuando sacaba sus cartulinas, y creo que eso también fue un acierto, que las cámaras estuvieran enfocadas a la exposición de las candidatas y no en un plano abierto donde permitiera justo el abuso de parte de otras candidatas de interpelar o de intervenir mostrando algunas pancartas. Creo que hasta en eso tuvo falla Alma Alcaraz, no sabía que no estaba siendo tomada en el momento en que estaba sacando sus pancartas y las moderadoras la regañaban diciéndole que no podía sacarlo mientras no tuviera una exposición. Por otro lado, creo que también, a mí me pareció que el tiempo estuvo bien. La verdad es que también hay que ser claros y ciertos en esto, ¿no? O sea, los debates no son propiamente para exponer proyectos, sino básicamente pues para conocer un poco también cómo reaccionan las candidatas frente a la exposición, ante medios de comunicación, ante los ciudadanos que les preguntan, ante sus propios contrincantes. Es un poco para tener una percepción más que del proyecto de la personalidad, porque seamos también claros, o sea, en el tiempo que te da un debate, pues tendríamos que hacer un debate de 24 horas y a lo mejor así, ni así nos alcanza para que se puedan presentar proyectos, ¿no? Entonces creo que el tiempo también estuvo bien, me pareció acertadísimo también que fueran muy concretos a la hora de iniciar el debate y a la hora de terminar el debate, que hubiera un orden. Otra vez vuelvo al ejemplo de Alma Alcaraz, si no es que tengamos nada en contra de la buena candidata de Morena, sino que, por ejemplo, también tuvo tiempo, dificultades para adaptarse al tiempo, ¿no? Le decían que cierto tiempo tenía que participar y resultaba que le cerraban el micrófono y ella seguía hablando, cosa que no hizo ninguna de las otras dos candidatas. En cuanto a las candidatas propiamente, pues noté a un Alma Alcaraz desesperada, la noté intentando ser aguerrida pero muy agresiva, rayando incluso en la violencia, ¿no? Como ya lo decían mis compañeros, al utilizar apodos, al utilizar apellidos para dirigirse hacia Libia, cosa que ni Yulma Rocha hizo, ¿no? En contra de ninguna de sus dos compañeras. Vimos también un reparto de culpas, ¿no? Por ejemplo, en temas como la seguridad y como el combate a la corrupción, ¿no? En el caso de Alma, pues culpando a la falta de coordinación con el Estado, en el caso de Libia, culpando a la Federación de no atender delitos del Foro Federal como debían de atenderse, en el caso de Yulma diciendo que los de siempre y los de Morena ahora, pues proponían exactamente lo mismo. Entonces creo que también hubo, yo creo que se dieron con todo las candidatas, ahí no hubo ninguna que se viera fuera de una posición aguerrida. En el caso de Libia, pues vi una candidata, digamos, un poco más propositiva y también, pues de alguna manera aguantando vara, ¿no? De lo que le estaba lloviendo del lado de sus contrincantes. Pero también creo, y debo decirlo, me agradó mucho, y yo sé que no podemos decir que quién ganó el debate ni nada por el estilo, porque la verdad pues, eso lo decide la gente, pero creo que quien se llevó
la mejor impresión en la manera de presentar sus datos, en la manera de evitar pelearse, su dominio del cuadro, su dominio de la escena. Para mí, también creo, como seguramente algunos de ustedes ya lo mencionaron, fue Yulma Rocha. Yo creo que dejó una muy buena impresión. No creo que, la verdad, este debate le alcance para subir una puntuación para poder llegar, porque además habrá que decirlo, en las preferencias hacia el partido en el que ella está en este momento no benefician mucho, pero sí creo que hubo un dominio de la escena muy interesante y me pareció muy agradable de alguna manera cómo desarrolló sus temas la candidata de Movimiento Ciudadano. Entonces, para mí, básicamente, pues este sería el escenario y la evaluación que haría de este único, hay que decirlo, debate oficial, a diferencia que en la presidencia, ¿no? Que hay, ya este domingo viene el tercero. Algo que ha sido pues muy cuestionado y ha habido mucha plática en torno a ello, es justamente lo que mencionaba al inicio de su plática América Ortiz, el retrato de Gisela Gaitán. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Cuál es la impresión? Memo. Mucho abuso, ¿no? Mucho abuso de esa circunstancia. A mí no me gustaría opinar porque seguro habrá quien diga qué es lo correcto, ¿no? Y habrá quienes, como nosotros que estamos aquí, creo que todos coincidimos, ¿no? Ya es un abuso de estar utilizando la muerte de quien en su momento fue candidata a la presidencia municipal de Celaya. Se antoja hasta de mal gusto, pues. Correcto. Pepito, Pepe. Yo lo comentaba hace un momento, Vic, y digo, no, yo no quiero ofender a nadie, pero sí creo que estamos ya cansados de ver que este tipo, yo no sé si la clase política o algunos integrantes de la clase política aún no han comprendido. Ellos pregonan mucho que están cerca de la ciudadanía y que visitan un municipio y el otro, pero me queda claro que podrán estar en todos los municipios del estado de Guanajuato, pero nos escuchan. Yo no sé si no se entiende que este tipo de situaciones a los ciudadanos a pie nos crea indignación, nos crea dolor, lo que ocurrió con la candidata, nos crea angustia, nos crea una incertidumbre de qué va a suceder en los escenarios políticos. Estamos hablando de la elección más violenta en la historia de México a nivel nacional, porque ahí estamos enfocados en un tema que desgraciada y tristemente ocurrió en Celaya. Pero esto es replicado en toda la República Mexicana. El fin de semana veíamos cómo esta Alejandra Rojo de la Vega sufrió un atentado a balazos en la Ciudad de México. Es decir, son temas que yo creo que lejos de que se utilicen o se quiera lucrar políticamente de una forma tan baja como poniendo un retrato después de que dedicaste 2 semanas de tu tiempo de campaña a estar incluso señalando culpables, y así lo pongo, obviamente no voy a repetir las declaraciones que dieron, pero creo que es indignante, y creo que los ciudadanos, simpatizantes, militantes del partido que sea, lo que queremos es que nos digan qué sucedió, que se esclarezcan las cosas, y principalmente, y con esto concluyo, tener respeto por los familiares, por los amigos y por los deudos de Gisela Gaitán. Creo que no es válido por donde lo veamos, creo que no es correcto, y bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo y me sumo a esa serie de críticas respetuosas, pero críticas en algo que no tenía nada que ver en un debate y que creo que desde ahí Alma Alcaraz comenzó a labrar el camino de que no le fue bien en el debate, aunque ella diga lo contrario. Miguel. Digo, ¿por qué no poner entonces la foto de los más de 300,000 fallecidos en lo que va del sexenio, ¿no? O sea, estamos hablando de una incongruencia. Hay algo que debemos dejar muy en claro y que quiero comentar a reserva del tema de la fotografía. Gisela fue víctima, hasta donde sabemos, del crimen por parte de integrantes de un grupo de delincuencia organizada, ¿no? Entonces hay que dejar muy en claro, y ahí también pues Morena empieza a escupir para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque quien se encarga de combatir a la delincuencia organizada, pues debería ser la federación, ¿no? Entonces el gobierno federal se supone que es el que debe de meter mano y controlar a los grupos de crimen organizado, que son los que tienen al país con la violencia que nosotros tenemos en este momento. Entonces,
Y eso se le olvida a la candidata de Morena, ¿no? Al momento de poner la fotografía de Gisela, que para mí, como lo dicen todos ustedes, o bueno, hasta las opiniones que he escuchado hasta este momento, se me hace una falta de respeto, ¿no? No solo para ella, sino para la cantidad de muertos que ha habido producto de la violencia de del crimen organizado, no solo en Guanajuato, en México. Y tanto coraje que empiecen a hablar solamente de que el Guanajuato, el estado más violento, Guanajuato, donde hay más muertos, Guanajuato, donde está la violencia. El país está de cabeza en este momento y tenemos una, y el sexenio del presidente López Obrador va a cerrar con una cifra muy superior a la de Peña Nieto, y no se diga a la del expresidente Calderón. Entonces, pues también cuando empiezan a hablar de violencia, cuando empiezan a hablar de muertos, cuando, como en el caso ahora de Gisela Gaitán, pues se les olvida que sí, es cierto, el homicidio es un delito del fuero común que debe ser atendido por autoridades locales, pero hoy en Guanajuato el 92% de los homicidios cometidos en nuestra entidad derivan de hechos de violencia producto del crimen organizado. ¿Por qué? Principalmente por el pleito de las plazas y de las zonas, principalmente para venta de droga. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado también, y yo creo que también esto podría tomarse como un elemento de valor para que los ciudadanos pues decidan si votan o no por esta candidata, que para muchos pues está utilizando la muerte de una compañera para seguir haciendo campaña. Recordemos que no todo es violencia, nada más los... Sí. No va aumentando la violencia, solamente son los asesinatos, dicen por allá desde Palacio Nacional. Son cosas diferentes, dicen sí, allá. Sí, dicen por allá. Sí, no es lo mismo la violencia que los asesinatos. No. Pero, América, ¿algo que quieras tú ampliar respecto a ese tema? Sí, ustedes hablaban de las cifras de las personas que han sido víctimas de esta violencia, de homicidios, asesinatos y demás. Pero también va a ser este el proceso, hasta este momento, el proceso en el que más candidatos o aspirantes han sido asesinados. Este proceso ya... Tan solo con este tema pasa la historia, y Gisela pues es una de tantos que a lo largo y ancho del país ha ocurrido. Y yo me gustaría ver las estadísticas de cuántos han sido de qué partido político, y desafortunadamente, bueno, pues Morena tiene varios candidatos que han sido asesinados. Y yo solo quisiera agregar, cuando vi la fotografía, cuando vi que Alma Alcaraz iniciaba con esto el debate, vino a mi mente la familia. Me encantaría preguntarle a la familia, ¿estás de acuerdo de que se siga? No hablarán, yo creo. Yo creo que no hablarán, es más, no sé si siquiera sí. Siguen en Celaya, en México, pero porque sé que la candidata tenía familia en otros... No han hablado, de hecho, pues. No han hablado, a mí me gustaría saber, ¿estás de acuerdo que se siga hablando así, se siga exponiendo de esta manera? Y no queremos minimizar el tema, ni mucho menos, porque de verdad es que es un tema muy, muy fuerte, que como han dicho mis compañeros, no solo ocurre en Guanajuato, ha ocurrido en otros puntos de la República Mexicana, pero a mí sí me gustaría saber qué opina la familia. No sé si estén muy contentos de que la imagen de su hija, de su hermana, se siga difundiendo de esa manera y se utilice así por un partido político, que ya han hecho varias manifestaciones, que en medio de manifestaciones los hemos visto riendo después y circulan las fotografías en las mismas redes sociales. A mí sí me parece que no iba ya el lugar la fotografía, que hay algunos lugares, momentos en los que quizás se tiene que volver a mencionar y sacar siempre a Gisela Gaitán y a la lista de todas las personas que han sido candidatos y les han arrebatado la vida, pero no en este debate. Correcto. ¿Qué les parece? Hacemos nuestra primera pausa de esta noche. No le cambie, seguimos nosotros aquí analizando esto que ocurrió en el debate oficial, en el primer debate donde participaron las tres candidatas a la gubernatura del estado, y también hablaremos un poquito más de otros temas que también podrán impactar este próximo 2 de junio. Vamos a la pausa, regresamos con más. Que Guanajuato sea el mejor estado de México. Sus hijos merecen más. Guanajuato, ¡dónde va a apoyar! Expresa tu voto. 18 días te separan de tu voto.
Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que se está desvelando en esta mitad de semana con nosotros para seguir platicando de temas electorales. Antes de la pausa estábamos debatiendo, estábamos desmenuzando lo que ocurrió el pasado domingo con el debate con las candidatas a la gubernatura del estado entre Lidia Deniz, Yulma Rocha, Alma Alcaraz y todo lo que ocurrió alrededor. Ya para poder cerrar este tema, me gustaría que me comentaran qué les parecieron los temas. Digo, estuvieron los temas divididos en tres segmentos. Cada segmento tuvo al menos tres preguntas o tres temas importantes. La manera en cómo se desarrolló cada tema en cada segmento, ¿les pareció el adecuado o fue insuficiente? ¿Cuál fue el mejor tema que se desarrolló durante este tercer debate? Empezamos por las damas, América. A mí sí me gustó, lo decíamos desde el inicio, el formato. Me gustó que cada una de las moderadoras tuviera una parte del debate, no las tres juntas en un escenario tan abierto como sí lo hubo en algún momento, cada una con su podium. Pero a mí sí me gustó que se haya dividido así los temas y así las moderadoras, el que se le diera un enfoque a los temas de manera particular con las mujeres. Me gustó esta parte en donde se habló de la seguridad, en donde se hablaron de estos temas, en donde tenían que ver con las mujeres, aunque la seguridad tiene que ser para todos, pero que se haya enfocado en un tema de las mujeres a mí me pareció interesante. Creo que esta parte fue la que a mí me pareció interesante, pero fíjate que se me quedó un comentario antes de ir a la pausa y que tiene que ver precisamente con el tema de la fotografía. Perdón, me voy a regresar solo poquito, pero se abre a otros temas que también hizo la candidata de Morena, Alma Alcaraz. Es la fotografía y varios temas más, poner en entredicho el trabajo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y que una vez más pues se refirió en contra de todo lo que el Instituto Electoral hace, como si estuviera aplanando el piso para lo que pudiera ocurrir como resultado del proceso electoral. De nueva cuenta, en la conferencia de prensa al final del debate, pues tirarle con todo al Instituto Electoral y después salir diciendo gané el debate. Entonces es como decir el juntador, te acuso juntador por no juntarme, pero ya me estás juntando. Bueno, lo mismo pero, hizo Schiff. Qué bueno que me juntaste porque yo gané. Sí. O sea, entonces Una incongruencia. Una incongruencia. A mí me pareció incongruente el que en todas las oportunidades que tiene le tira al Instituto Electoral que está organizando este debate y todo el proceso electoral. Y después entonces se hace ganadora de un debate del cual dice no estar de acuerdo, pero sí lo gané de todas formas. No sé, a mí toda esta parte de tirarle al instituto como tal y no me pareció nada correcto. Es pues victimización, pues. ¿Cómo sí, exacto? Sí, sí. Así, esa es la palabra. Es decir, están todas las reglas del juego en contra de nosotros, sí, de mí. Sí, todo es contra mí. No, sí, pero sí, al final de cuentas no hay cómo comprobarlo, pues. Como si el Instituto Electoral estuviera haciendo una campaña solo para tirarle a ella en lugar de una campaña o una elección para que todos saliéramos a votar. Lo que entonces tira esta parte en la de cómo te motivo a que vayas a votar, claro. Si estoy diciendo y haciendo y tirándole al quien lo organiza y sacando una fotografía para decir las elecciones son inseguras. Entonces, ¿cómo motiva? ¿Cómo le digo yo a la gente? Ve a votar, ve por el candidato que quieras, por el partido que te haya convencido, si quienes están protagonizando esta campañas políticas, pues nos dicen todo para no hacerlo. Todo lo contrario, correcto. Miguel, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Creo que hubo una buena exposición de alguna manera de algunas propuestas. Insisto, un debate, creo que debemos de dejar en claro que pues difícilmente vamos a encontrar por ahí proyectos, difícilmente vamos a encontrar explicaciones. Luego parecen más bien informes, ¿no?, de lo que hicieron los anteriores. Veíamos, por ejemplo, a Alma Alcaraz, que pues parecía que se convertiría en una virreina, ¿no?, en el caso de llegar ella a la gubernatura y tener a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que iba a hacer exactamente lo que la presidenta le diga, ¿no?, como entregar el sistema de salud al IMSS Bienestar, como el tratar de ajustar un programa de seguridad elaborado por un secretario de seguridad de la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México pues no es Guanajuato, definitivamente. Por otro lado, veíamos a una Livia García Muñoz Ledo con un, un discurso muy elaborado, pareciera también escrito por
por sus colaboradores, por sus estrategas, por quienes la apoyan, y con obviamente muchos referencias a lo hecho ya en Guanajuato, más que hablar de lo que viene, de lo que sigue. Y bueno, pues también a Yulma Rocha la veíamos también con un discurso muy elaborado, sí un poquito, habrá que decirlo, más basado en propuestas, pero con poca claridad de cómo llegaría a ellas. Entonces creo que se abordó bien. Ahora, lo que también creo que deja muy en claro, bueno, pues es que definitivamente no habrá, salvo esta percepción que nos deja Yulma de un mejor dominio del cuadro, perdón, un mejor dominio también de la exposición de las ideas, pues también nos dejan claro que difícilmente va a haber un sesgo o un cambio de la intención de voto que existe hoy en estos momentos hacia el gobierno del estado. Sabemos las preferencias por dónde van, yo creo que se van a mantener, y si en algún momento pudiéramos abordar también pues cómo se ha mantenido la dictadura perfecta en nuestro país, se los voy a agradecer porque es un análisis bastante interesante de lo que está ocurriendo en estos momentos en México, con un partido revolucionario institucional que se niega a mover. Yo diría que es como la energía, es como la materia, ¿no? No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces creo que esa misma teoría en estos momentos se aplica al Partido Revolucionario Institucional, que si me lo permiten en algún momento les expondré esta idea. Por ahí levantó la mano Pepito, adelante Pepe. Yo nada más, abonando un poquito a esto, creo que hubo tres momentos en que nos dimos cuenta que la candidata Almaraz, y como bien lo comenta Miguel, no es personal, simplemente nos corresponde analizar y estar dos horas analizando, viendo, entendiendo. Yo diría tres momentos en donde ella sola, nadie más, pues la llevó a que de alguna manera pudiera verse sin el lucimiento que probablemente ella quería. La foto de Gisela Gaitán, que ya lo hablamos, el tema de Insabi, que dice muy orgullosa que de ella ser gobernadora entregará el sistema de salud de Guanajuato para que se convierta en bienestar. Yo vuelvo a lo mismo, parece que los señores y las señoras candidatas pues nos dicen que andan por todos lados pero no saben la situación. Ojalá cualquiera se dé una vuelta a las clínicas del IMSS, del ISSSTE, y vean que ni siquiera hay camas para los pacientes, o que pregunten a cualquier persona que esté con esta derecho a audiencia cuánto tiempo se tardan en programarle una cita. Eso por un lado. La respuesta de Livia me pareció contundente, se nota que no eres de aquí, por favor, ¿cómo puedes poner como ejemplo eso? Y tres, que creo que es un tema bien interesante, yo creo que nadie podemos negar la capacidad de alguien como Omar García Harfuch. Recordamos también aquel atentado que tuvo, etcétera, el tema no es él, pero me llama mucho la atención que se utilice la figura de Omar García Harfuch, incluso en los municipios, tienen su cita, no sé si él viene a Guanajuato, ellos van a la Ciudad de México y se toman su video con Omar García Harfuch todos los candidatos. Memo, ¿tú qué puedes decir? Que el debate no fue debate. Si han hablado mis compañeros de que estuvieron muy bien las moderadoras, de que la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura empezó con una fotografía, que Yulma era la que tenía una mayor capacidad, y quienes tenemos tiempo en esto entendemos la experiencia de Yulma, ¿no? Desde que fue regidora, ha sido diputada local, ha enfrentado a la dirigencia de su ex partido, el Revolucionario Institucional, y hoy es candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. La sorpresa hubiera sido que no hubiera hablado y que se hubiera equivocado, ¿no? Y entonces no hubo debate. En realidad no mostraron las candidatas más de lo que ya habíamos escuchado o habíamos leído en alguna nota, o lo que vamos viendo que suben sus community managers a sus redes sociales. Nada extraordinario. Correcto. Ya para poder finalizar, bueno, a manera muy personal, creo que incluso en el dominio del escenario, creo que sí despuntó completamente, sí, Yulma Rocha. Y hago el análisis sobre todo al final, donde estaban sentadas hablando con los jóvenes. En una primera intervención, Alma Alcaraz sentada y tratando de voltear a ver el apunte para poder decirlo. Le toca el turno a Yulma Rocha, se levanta y comienza a platicar con los jóvenes. Es más, rompe esa parte, esa barrera de estar sentada, y comienza a hacer un desplazamiento, a hacer uso del escenario. Acto seguido,
lo hace de la misma manera Livia Denise. Y ya para la siguiente intervención, Alma Alcaraz pues se ve obligada a levantarse y también hacer uso de ese escenario. Creo que ahí podemos darnos cuenta quién fue la que tuvo el mayor impulso dentro del escenario, e incluso hasta el final, ¿cuál es mi cámara? Y que no se acabe. Entonces, creo que sí, Yulma Rocha, bien lo dices, a lo mejor no sorprende porque así es la personalidad de ella, así jala ella, y bueno, al final de cuentas, pues hizo que las otras se sumaran a ese uso del escenario. Claro, no estoy diciendo que vaya a elevar en las encuestas la intención de votos, pues. No, yo tampoco creo que le alcance, pero ciertamente sorprendente sería que no lo hubiera hecho, tienes toda la razón. Y no es una clase, pues, es una lección para los community managers. O sea, tú no le puedes crear a un candidato, y lo recuerdo muy bien con Cuauhtémoc Cárdenas en la segunda elección, tú no le puedes crear la imagen a un candidato de algo que no es, porque entonces hoy, antes la televisión y la radio, pero hoy las redes sociales te ponen en evidencia que en realidad no eres lo que los community managers ponen en un plan electoral. Eso me queda claro, por supuesto. Así es. Bueno, ¿qué les parece si cambiamos de tema antes de que nos alcance el tiempo para finalizar este programa especial? Vamos a hablar justamente de la Comisión Federal de Electricidad, de los apagones que se han estado todavía viviendo en gran parte de la República Mexicana. Y aquí hay dos vertientes muy importantes que nos deben de preocupar en el estado de Guanajuato. Por un lado, el problema que representan estos apagones para el nearshoring, sale para este modelo de negocio para las empresas internacionales que están pensando llegar a nuestro país. Y por otro lado, la alerta que puso el Instituto Nacional Electoral sobre estos apagones, podríamos dar 30 años de salto, 30 años de salto hacia atrás, a que nos vaya a fallar el sistema. Es decir, el Instituto Nacional Electoral ha dicho que es preocupante que se estén dando estos apagones porque podrían alterar o podrían perjudicar el PREP a la hora de las elecciones. Si esto llega a continuar, o sea, si llega a presentar incluso el 2 de junio, habría ese riesgo, y por eso hago pues el salto, ¿no? Yo apenas, es más, yo todavía ni nacía cuando se había dado esa caída del sistema, pero me lo platicaron. Entonces, no leí. Yo no sé de qué estás hablando, la verdad, no sé qué tema te refieres. No, no es cierto. Mira, a ver, no hay un salto cuántico por una simple y sencilla razón. Recordemos que las condiciones tecnológicas de hoy en día no son las mismas que aquel entonces. Entonces, el que nos quiera venir a contar un cuento de que con un apagón del sistema eléctrico ya valió todo, no es cierto, porque habremos de recordar también que toda la información que se está recibiendo en temas de conteo de votos, por ejemplo, ya no se queda en un aparatito en el INE. O sea, eso es información que se sube a la nube y allá está, y ahí no se pierde la energía eléctrica. Entonces, que no nos vengan con el cuento chino que un apagón nos va a venir a traer un problema en el... Sí, pudiera suspender en algún momento el registro, pero recordemos que hay un registro que se está haciendo manual también, que se puede cotejar con información que se suba a través de internet. Recordemos que en aquel entonces tampoco existía la tecnología que existe hoy para el almacenamiento de datos, y que, por ejemplo, los data centers que seguramente estará utilizando el Instituto Nacional Electoral tendrán también soporte de energía para mantener la información. Entonces, a ver, tampoco nos vayamos a creer el cuento chino de que Manuel Bartlett ya está como el diablito nomás a punto de aplicar el botón, ¿verdad?, y reírse. No es así, que no nos vengan con ese cuento chino. Es bien importante no dejarnos llevar por esa información, que me parece una información falsa, por este tema que te digo de la tecnología. Creo que el mayor impacto, y lo mencionabas al principio de esta charla de esta pregunta, mi querido Víctor, es el impacto que ha tenido, por ejemplo, en las industrias. Nada más 3 días de apagones, de acuerdo a la Cámara de la Industria Manufacturera, Index, a nivel nacional, generó pérdidas por $200 millones. Estamos hablando de 3 días, y estamos hablando que el sector manufacturero aporta el 18% del Producto Interno Bruto a nivel nacional y genera una inversión en el país de más de $14 mil millones en un año. Entonces, ojo, aquí el tema más contundente, más grave que podemos ver, es la afectación que está teniendo para uno de los principales sectores de generación de recursos en nuestro país, que es el sector manufacturero. Pero tampoco olvidemos, por ejemplo, y eso es difícil medirlo, pero desafortunadamente, bueno, pues el 52% de la población se encuentra en informalidad. Pero quiero sumarme a lo que él comenta, el pequeño y mediano empresario o el informal, de eso poco se habla. Pero, insisto, es salirte a la calle y ver la afectación que tiene el señor de la miscelánea,
con sus productos, con el jamón, con el queso, con la crema. Vaya, no hay un sector que no se vea afectado por esto. Y vaya, hablo yo, por ejemplo, como estación de radio, yo ya tuve problemas con clientes que su publicidad no salió, independientemente de la planta, dependemos de un transmisor, etcétera. Es decir, creo que todos los sectores nos vemos sumamente afectados con un tema que se ha descuidado, no de esta administración, desde pasadas administraciones, y coincido totalmente, no simplemente el tema de los CAEs, de toda la gente que está trabajando en INE. Bueno, pues ellos van recopilando su información. Habrá que sumar que en aquel tiempo no teníamos tal vez la representatividad de partidos que hoy tenemos, a quienes le están mandando los resultados en tiempo real. En fin, creo que hoy hay muchos, muchos temas que permitirán pues que no sea nada más de que se fue la luz y se fregó la elección. Yo no creo que sea así definitivamente, de ninguna manera. No hay forma de que lo puedan hacer así, y creo yo que esto tal vez también sea una estrategia para tratar de inhibir el voto, una estrategia disfrazada, desde luego, pero aquí lo importante es que todos vayamos a votar por el partido, candidato, candidata, coalición, por quien usted quiera, amigo televidente, pero que no le vengan con cuentos chinos o con cajas chinas, como ahora se utiliza tanto ese término. No, vaya usted, vote, hágalo por quien quiera, y recuerde que nadie le puede condicionar su voto. Ok, adelante, te escuchamos ahora, mi estimada May. Sí, yo solo quería agregar que estas cifras que ya dio a conocer mi querido Miguel, lo que agregó mi querido Pepe, que yo coincido totalmente con ellos, creo que esto de lo que ellos hablan es de lo que ya pasó, pero hay que proyectar lo que viene. Si sigue con esta misma tendencia, que seguramente así seguirá el resto del año con estos apagones, con este déficit de energía, pues seguramente muchas empresas que hoy están instaladas o se van, o no llegan las que tenían proyectado a aterrizar a nuestro país. Y efectivamente, Guanajuato entonces sería uno de los estados que también se vería muy afectado, porque ya era protagonista de este tipo de negocios, y esto había generado pues mejores relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, que también favorecía en este tema. Todo esto se va a ir perdiendo y se podría ir afectando si seguimos con esta misma tendencia, que entonces ya le tocará al nuevo gobierno tener que resolverlo, y va a ser una bomba de tiempo, va a venir muy muy complicado. Correcto. Memo. Yo creo que el destino los alcanzó, y es un tema tan importante para cualquier país, pero tan difícil para entender de la mayoría de la población. Como hablar del agua, creo que es más sencillo hablar del agua, y aún así hay temas del agua que la mayoría de la población no entendemos. También pasa con la electricidad. Cuando comenzó este proyecto de renacionalización de la energía eléctrica, encabezado por Manuel Bartlett, los expertos hablaban punto por punto de lo que podía ocurrir. Y lamentablemente en la primera crisis climatológica que tiene el país ocurre. Quizá no ha sido aprovechado tampoco muy bien por los candidatos de oposición, porque es un tema muy complicado. Pero aquí la realidad es el fracaso, por lo menos hasta el día de hoy, en la primera crisis climática, de uno de los puntos importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que la energía es de los mexicanos y la tiene que producir Comisión Federal de Electricidad, generar y distribuir. Ese proyecto que plantea Bartlett y un grupo de expertos atrás de él, en la primera crisis climática, repito, hace crisis. Hay números, hay datos, señalan cuál es el déficit, qué es lo que no hizo este gobierno en estos 5 años, pero creo que es muy difícil de entender para la mayoría de la población en México. Correcto. Es un tema complejo, sobre todo. ¿Sí? Es un tema complejo, como bien lo dices, porque no todo el mundo lo entiende. Además de que poca apuesta ha habido por las energías renovables o estas energías limpias, como la eólica, ¿sí? Por poner un ejemplo muy claro, y que ahí la comisión ha sido un tanto renuente a querer tomar ese tipo de energía. El propio gobierno ha sido muy renuente en ese sentido, y que expertos señalan que ya el tiempo, como bien lo mencionas, el destino nos alcanzó. Sí, y, sí. ¿Y en cuánto tiempo podrá hacer esa recuperación? Bien lo mencionan, hay una tarea muy importante. A quien le toque gobernar, del color que sea, tendrá que preocuparse pues ya por lo menos de dos temas importantes para la industria: el agua
y la energía. Y yo me quedo con esta parte que ya señalaba, esta preocupación del futuro, de esta preocupación de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, y porque sin energía eléctrica empieza a impactar en otros temas, como la mismísima agua. Bueno, hay colonias todavía en Celaya que no tienen un abasto adecuado del agua, y no es necesariamente por las altas temperaturas, sino porque se les apaga el pozo y entonces ya después les cuesta trabajo volverlo a reiniciar. Esto así en el plano más, básico, más llano, imagínate, en otras esferas. Este es el futuro que les estamos dejando. Entonces, sí, el tema de las energías renovables son las que tendrían que estar utilizándose, pero es un término que ya venimos platicando hace muchísimos años, y que estas cifras que nos das, Miguel, de que apenas el 15% se utiliza con energías no renovables, o más bien, sí, renovables, el 15% ya tendríamos que estar al menos en el 50%, pues, si tenemos muchos años hablando del tema y no lo hemos generado. Pues esperemos que esta problemática de la energía eléctrica pues no siga afectando, y sobre todo, como lo mencionaban, que no afecte, que no espante a las nuevas industrias, al llamado nearshoring, porque bueno, al final de cuentas es también hablar de otro problema, ¿no? La falta de empleos, la falta de oportunidades, el que es se vaya una la inversión. Cadena de entonces cosas que al final de cuentas todo va ligado, y que como bien lo mencionaban cada uno en su intervención, pues será la tarea de quien le toque gobernar tanto el país, el estado, como los distintos municipios a donde lleguen estas empresas. Mis estimados, pues bueno, creo que la hora apremia, es momento de irnos a descansar. Yo por lo pronto les agradezco el que nos hayan acompañado, mi estimado Miguel Puertolas, mi estimado Pepe Báez, Memo García y por supuesto América Ortiz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de Expresa tu Voto, Elecciones 2024. Gracias por desvelarse con nosotros. Ya lo sabe, la cita es este próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. En Guanajuato se hace por estado de México. Sus hijos merecen más. Guanajuato, no te va a fallar. Expresa tu voto. 18 días te separan de tu voto.